de una serie basada en uno de los juegos más demandados e influyentes por la comunidad gamer. The Last of Us, creada y dirigida por Craig Mason y por el mismísimo Neil Druckmann, creador del juego. Esta historia está basada en uno de los momentos apocalípticos en el que la civilización fue destruida por un hongo, causando una pandemia. Joe, uno de los sobrevivientes, tiene la misión de rescatar a Ellie, una adolescente de 14 años. Todo esto lo analizaremos hoy con el doctor Diego Guerrero y nuestro invitado, el doctor William Brickman Clark, desde puntos desde la utopía y distopía. Todo esto en cultura del derecho. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que nos lleva sobre pandemia, hongos, zombies, basada principalmente en un videojuego, me refiero a The Last of Us, y para ello me acompaña William Brickman Clark. William, bienvenido a Cultura del Derecho. Me da mucho gusto tenerte aquí para platicar de esta serie que nos traes al programa que la verdad es que nos tiene a todos impactados cada domingo, que cada cap serie, capítulo que va a salir. Y eso también nos permite digerirlos a lo largo de la semana y tener esta ansiedad para que el siguiente capítulo veamos qué es lo que está sucediendo y cómo se va desarrollando. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Diego. Este, sí, fíjate que soy muy fan de, de que las series sean cada semana, en Ajá. lugar de este modelo que te las suelten todas y que, y que te las eches, porque justo cada semana puedes como platicar con la gente, todo el mundo va a la par, sí. habiendo visto el, 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 el episodio más reciente, y creo que es una manera más, más social de, de, de ver la televisión, ¿no? Sí, esta, prácticamente cada capítulo es una historia distinta, que obviamente están conectadas por ser una serie, pero tiene su propia vida, su propia naturaleza. ¿Por qué elegiste esta serie? ¿Qué llamó en ti la atención de la misma? Eh, llevo, llevo tiempo que me interesa mucho la representación visual en cine y en televisión. De utopías y distopías. Uh -huh. eh, y en particular, el hecho eh, de que en los últimos 50, 60 años uh -huh. vemos cada vez menos utopías siendo representadas, casi ninguna o son cosas raras y cada vez más distopías. Y además que estas distopías suelen ser muy exitosas uh -huh. eh, tanto comercialmente como en su popularidad con uh -huh. la gente y que dan cosas que hablar. Entonces, eh, como en general eso me interesa, si quieres podemos platicar ahorita de, de por qué me interesa y, y qué creo que eso significa eh, para nuestra sociedad, especialmente democracias liberales, eh, capitalistas. Pero además me interesa mucho la arquitectura, el urbanismo, es decir, la manera en la que se, en la que se construyen los, los espacios y los lugares en los que, en los que pensamos que en el futuro ¿no? se llevaría a cabo una distopia. ¿no? ¿Qué le pasa al claro. mundo? ¿Cómo se ve? por qué se ve así y qué nos dice eso de nuestro presente. Eh, y, en, y en particular, como aquí el vínculo que yo hago con, con ciertas corrientes de la, de, de, de la filosofía, pero también, como decías tú, del derecho, la teoría, uh -huh. es, es esta idea eh, que se ve, mucho en, en, se ve mucho en dos filósofos bastante famosones este, franceses, que son Foucault y Deleuze, eh, que es la idea que toda, todo enunciado toda enunciabilidad tiene su visibilidad. Y que obviamente solo existe visibilidad de aquello que podemos enunciar. Y entonces aquí creo que está muy chido con la conexión con el derecho, porque lo que yo les trato de, de, de enseñar a mis alumnos y a mis alumnas es que la arquitectura, además de ser algo pues, que gusta y que, y que sí. tiene que tener una función, eh, porque es muy importante que funcionen bien las cosas, obviamente, eh, también tiene esta idea de que siempre está siendo visible algo. ¿No? Y yo creo que en series como, como The Last of Us, y, y, y por eso platicaba contigo, eh, la visibilidad, es decir, el mundo, el, el, la textura urbana, la, las, cómo se ven las ciudades, cómo han de venir en el futuro, si sí nos están haciendo ver algo que se puede decir, y en este caso creo que algo que se puede decir sobre los órdenes jurídicos, los órdenes sociales, los órdenes políticos, ¿no? O sea, cómo se ven esos, los lo, lo ves y el que lo vea, lo, el que lo puedas ver, eh, te permite quizá entender mejor qué es lo que se está enunciando. Entonces, ay, perdón. Pues cuando hablas con, eh, cuando hablas justo de órdenes, de órdenes constitucionales, de órdenes sociales, de cómo se, de, de qué leyes están imperando, pues eso se ve de una no. manera, ¿no? Y en The Last of Us los primeros dos capítulos, de alguna manera lo, lo, lo estás viendo, ¿no? Porque estás viendo un orden social diferente, y por eso es distópico, diferente al orden social en el que estás tú viendo. En el, iba a decir en el cine, pero no en el cine, en, en, en tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en este orden que, que mencionas, que efectivamente te da una posibilidad de entender si, si hay un caos si las condiciones también no necesariamente podría ser estar una dictadura en donde todo podría estar muy ordenadito y no quiere decir que sea una sociedad este, que cumple con las necesidades o con los principios que se deben requiere un sistema democrático de derecho pero sí te llama la atención ver visualmente cuando está este caos ¿no? ahora en esta serie tú, tú hablas sobre este sistema democrático liberal bajo el capitalismo en el que vivimos pero aquí vemos pareciera que se vive por, o se transita por sistemas, distintas formas de gobierno, ¿no? Pero no vemos la democracia. Nunca. Y ahí, ahí Frederick Jameson tiene una, una tesis interesante. Dice: eh, La manera cotidiana en la que pensamos las utopías es idealizaciones del orden social. Y entonces dice: Ahora las, las utopías no se representan porque ya ni siquiera podemos imaginarlas. Uh -huh. ¿No? y, dice, y dice de alguna manera: Hay ciertas excepciones que hay que decirse en, en la literatura. Eh, en la literatura, el, el, la idea de la utopía es bastante vigente, especialmente en los 60s y en los, y en los 70s. Tiene que ver con 68 marxismo. ¿sí? Obviamente va bajando, pero sigue habiendo. Pero en, en, la, en la televisión y el cine casi no. O sea, si pensamos en representaciones eh, como occidentales, famosonas que todos llevamos pues a, o sea, a mente, te vienen probablemente los, los supersónicos, mm -hmm. que es una utopía. O sea, es un mundo idealizado, súper mejor como de donde podríamos llegar. Y, este, y Star Trek, ¿no? Eh, que es eh, en ocasiones Viaje a las estrellas, que no, no viaja a las estrellas, que es muy interesante, que es pues la, la Tierra y alarmamos y está chido y entonces ahora sí vamos a, a, a este a buscar a las estrellas, otras civilizaciones, pero siempre con la idea de orden y paz. Pero además de eso, o sea, si le quitas esas dos, pues es pura distopía. ¿No? ¿Qué es esto de la utopía y la distopía para quienes están viendo? El, no ven a buscarlo. La, la distopía sería exactamente lo opuesto, es decir, es un futuro en el que todo, pues en el que todo se fue al traste, ¿no? eh, Famosonas que pueda, que podamos como imaginar todas de nuevo occidentales, pues Mad Max de los ochentas, ¿no? ¿Qué pasa en Mad Max? Eh, en, la primera Mad Ma, en las primeras series de Mad Max de los ochentas es un, eh, si no me equivoco, es un cataclismo eh, nuclear. Sí. Guerra fría, tenían miedo de eso. Y entonces la, la, la sociedad que ves es una sociedad en la cual después de la guerra nuclear, pues a ver qué hay. Ajá. No es lo que es lo que lo que ves. Y obviamente, como tú decías, caos, anarquía, este, eh, situaciones pseudo fascistoides o, sí. o, o la, la ley del más fuerte. ¿No? Eh, y en tiempos recientes pues famosas que platicábamos por ejemplo juegos del hambre claro. también es así divergente también es así pero lo que tienen en común es que algo pasó en el presente y entonces el futuro pues no puede ser igual porque algo pasó claro y, y mi tesis ahí es que in, inconscientemente o conscientemente sí. no sé lo que lo, el mensaje que te da una película, porque es una película popular, entonces si fueras a pensarla como una fábula, pues como que la moraleja que te daría es no le muevas. Uh -huh. No es tú que estás viendo la película, puede ser que pienses que tu sistema actual tiene muchas fallas, puedes pensar que hay una redistribución de la riqueza que es inequitativa, puedes pensar que no, haya, no hay los niveles de justicia que, que quisieras que haya, que hay mucha impunidad, etcétera, etcétera. Pero, pero si le mueves, o sea, si, si le empujas pues, a que haya un cataclismo, el claro. que sea lo que viene es peor. Claro, sí, sí, sí. Esta esta parte de se me ocurre incluso no, no le busques o como en la caverna de Platón, ¿no? De sí, pronto no le está busques. Llevando. O sea, no, no salgas porque quién sabe qué vaya allá afuera, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, no se vayan, estamos en cultural derecho. De regreso en cultura al derecho, platicando de esta serie de Last of Us con William Brickman Clark. Parecería en esta reflexión que, que todo pasa muy rápido y a veces sucede de esta manera. Decíamos antes de irnos al corte que todo tiene que estar estático, que mientras siga así, no, no podemos estar mejor. O sea, no va a haber algo que nos permita generar un cambio. Pero una situación puede generar que cambie la perspectiva, que cambie la cultura, que cambie la forma que nos comportamos en sociedad, como vivimos una pandemia, como el COVID, como esta situación que de un viernes al, de, de un viernes al domingo ya era completamente distinta a la conducta, a la forma en la que estaba desarrollándose una sobrevivencia por parte de los individuos de una comunidad. ¿no? Y es, es muy interesante lo que mencionas porque justo eh, lo que dice Jameson es, o lo que se pregunta es, ¿por qué ya no podemos imaginarnos utopías? O sea, ¿por qué todo es, híjole, no le muevas? Porque si le mueves, porque si le mueves todo está mal. Pensando que en el siglo XIX, o sea, la utopía era ¿no? la idea, porque la idea de progreso, que se podía lograr, hacia dónde vamos, si uno lee novelas, eh, por ejemplo, de Asimov, o, ay, ¿cómo se llamaba el de Las Leguas Bajo el Mar? Ah, este. Julio Verne. Sí, Julio Verne. Sí. Pues todas son futuros fantásticos increíbles, ¿no? Y, y como sociedad occidental es hacia, 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 hacia allá vamos, ¿no? Y, es, y está increíble. Y obviamente las, la, las dos guerras, pues un poco Merman es, es, es esa posibilidad y luego la, la guerra fría y entonces pues nos encontramos en este mundo ahora en el que es en el que ya no creemos en, 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 el, en el progreso eh, y en el que, a ver, hay que decirlo del 70 o del 80 para acá somos sociedades básicamente conservadoras y en The Last of Us es muy interesante porque como como dices tú y mencionaba la compañera este, durante el corte, dicen todo se cayó rapidísimo, no? Uh -huh. Todo se cae en, 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 en dos días y entonces dicen cuál es la alternativa si todo se cae? Pues lo primero que ves son fascismos no agradables. ¿no? Claro. Pero siempre justificados, porque es, es que en el último episodio había que decir también, ¿no? Que estamos, vamos en el episodio 7 cuando siete, grabamos claro. esto. Solo ha sí. habido siete. Entonces, si algo pasa contrario a lo que dijimos, ahorita no es nuestra bueno. culpa. <laughs> sí. Pero hasta el episodio 7 tienes eh, sociedades en, en, en muralladas realmente sí. en cuarentena. Eh, que son completamente fascistas, o sea, hay ejecuciones públicas, sí. este, hay eh, reducción de derechos, o sea, no hay derechos ni garantías individuales, uh -huh. y pues todo el mundo dice es que esto es lo que se necesita para mantener el orden. Claro. Y luego vemos este, este otro caso en el episodio 6 en el cual eh, encontramos comunas, valga la redundancia, comunistas. Eh, y entonces pensarías que ahí está... Que ahí sí está chido y que es algo que querríamos, pero es muy interesante para mí, por lo menos. Obviamente, tienen mucho cuidado en que se vea todavía amurallado. Eh, eh, tienen mucho cuidado en que no, no se vea mucha vitalidad o mucha, mucha jovialidad, con la excepción de una pequeña parte eh, en la que están viendo una película. Pero también es interesante, no te están diciendo, miren, en el futuro esta gente está tan emocionada de ver una película y tú hoy puedes ir a ver una película. Cuando quieras, ¿no? ¿no? No, no, arruines eso. Entonces, aunque la enunciación de la comuna y del comunismo se pinta como una mejor alternativa, quizá que hasta, hasta lo que hay hoy día, la visibilidad no lo muestra, no lo muestra así, ¿no? Y, y creo que lo que, lo que hay ahí detrás es este mito muy, muy recurrente en Estados Unidos, pero pues me imagino que también en muchas partes de Latinoamérica, ahorita corrígeme si no, eh, esta idea de que el socialismo o el comunismo sí se puede en países pequeños y con poca gente, que no hay tantos problemas, tú siempre dices, no, pues es que ahí sí se puede porque son 100 personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y más o menos lo ves en la serie, ¿no? Te dicen, aquí sí podemos porque somos poquitos, nos cuidamos mucho de que no vengan más personas, nos cuidamos mucho de que no nos encuentren, estamos muy ocultos y entonces solo así podemos tener una comuna, ¿no? Sí, sí. Si no, no se podría, nos volveríamos un fascismo. Entonces, creo que eso es interesante y creo que tiene que ver con la enunciabilidad como de este orden que te dice una cosa pero en realidad ves otra. Sí, es que lo mencionas muy interesante porque pasas por este fascismo. En otro capítulo es esta figura de vivir solo, donde no hay nadie, donde te proteges de que nadie se acerque contigo, y que es un capítulo también eh, que juega un poco con las emociones, con esta pareja, que al final dice, ya no tengo razón de vivir porque yo individualmente ya soy lo que es compartir con otra persona, y ya estoy haciendo un spoiler, pero esta parte de... Y por el otro lado... En el siguiente capítulo te muestra todo el comunismo. Entonces pues ninguno es como este estado ideal perfecto como esta varita mágica que te va a solucionar y que pasó mucho eso en América Latina parecía que si llegara la democracia era esta varita mágica que nos iba a solucionar todos los problemas y no existe esa varita mágica y quizá la democracia no es la más perfecta pero es la menos imperfecta de los sistemas ¿no? No, y, y es y, la realidad, porque no son perfectos al final. exacto y además tampoco, tampoco habría que ser tan críticos porque no yo creo que es consciente o inconsciente y por ejemplo la serie por lo menos eh, eh, esta serie este, Last of Us a diferencia de otras series de zombies que es ¿Sí? pues -apocalíptico, eh, siento que tiene un énfasis muy particular en libertades individuales, especialmente con lo referente a eh, derechos de la comunidad LGBTI. Sí, sí. No, entonces, por ejemplo, ahí creo que sí es un, sí es, es un mensaje implícito importante de. Eh, estos en, en democracias liberales hemos logrado estos derechos claro. y, y fíjate lo que pasa cuando se cae ese orden que eh, en el caso que decías o me tengo que ir a vivir este, aislado de la sociedad para poder desarrollar mi, mi, mi identidad sexual libremente o tengo que más o menos esconderme porque en, porque en el mundo fascista digo no lo dicen explícitamente pero más o menos estás sospechando que quizá no era algo quizá no es algo que sería muy kosher ¿no? la, la, la claro. libertad sexual entonces también hay esa parte en la que te están diciendo no le muevas porque también hay cosas que hemos logrado que, eh, que en estos otros regímenes quizá no. Un poco mentirosamente, ¿no? Porque esos derechos se han existido en, 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 en algunos, de algunos de estos regímenes sí, alternos. Es, pero. Esta figura también de... Eh, que voy a platicar contigo después del corte, sobre quizá este materialismo, estas compras innecesarias cuando está en este centro comercial y estar, se enfrenta a una tienda Victoria's Secret y esto lo ocupaban. Pero vamos a hablar de este tema. Es muy bueno, sí. Después del corte, no se vayan, están en Cultura de Derecho. de los mundos utópicos y distópicos. Los términos ficción utópica y ficción distópica sirven para designar a dos géneros literarios donde se exploran diversas estructuras políticas y sociales. La utopía, por su parte, concibe a un mundo ideal en el que todo es perfecto, un plan de gobierno que concibe a la sociedad como perfecta y justa. Hay diversos tipos de utopías, sin embargo, todas tienen ese objetivo ideal que es alcanzar la perfección. Hay utopías sociales, políticas, religiosas, económicas, entre muchas otras. Un claro ejemplo de utopía en antigüedad clásica es la República de Platón, en la que él concibe a este mundo ideal y su estructura política. Por otra parte, la distopía concibe a una sociedad que pretende alcanzar la felicidad y que oprime sistemáticamente a sus individuos. También se conoce como utopía negativa, ya que abarca muchos defectos y muchas problemáticas dentro de la misma sociedad para sus individuos. Ambas, utopía y distopía, son muy comunes dentro de la ciencia ficción y dentro de la ficción especulativa en literatura. ¿Y tú conoces de alguna película, serie, música o pintura que hable de estas dos ficciones? Haznoslo saber a través de nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando de esta serie de Last of Us, con William Brickman Clark, quien es Catedrático de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, ya hemos tocado diversos puntos relacionados con la misma. Y antes de irnos al corte, pues en el capítulo 6, Ellie es un poco conocer su historia, que también eso nos permite profundizar y, y, y conocer el contexto de cada uno de los personajes. Pero hay una, una parte en la cual ella llega a un centro comercial, ¿no? Y esta imagen donde ella se queda parada. Frente a este, esta tienda de Victoria's Secret. Y en esto, esto, ¿y cómo lo ponía? No será muy incómodo ponérselo, pero se queda en su imagen, en, pues no me desagrada, ¿no? Es parte de esta, de esta figura, de esta visión que se tiene. Platícame esta que, que, de esta escena que es muy interesante. Fíjate, ahí, ahí voy a echar mano de, y ahora sí, este, promoción descarada. Ajá. Eh, un, un colega. Eh, un filósofo mexicano que se llama Ángel Álvarez, tiene un libro que acaba de salir, bueno, acaba de salir el año pasado que se llama Filosofía de la Apariencia Física, cómprenlo, está en Herder. Eh, y, y él habla de una cosa muy importante y, y creo que lo podemos ver en esta escena. El mundo que te, que te muestra el, el, el centro comercial en, en, una, en una línea de diálogo, eh, dice, es muy interesante qué tipo de tiendas fueron saqueadas. Y qué tipo de tiendas no fueron saqueadas. Entonces dice, obviamente, todas las tiendas que tenían que ver con artículos de supervivencia, artículos de necesidad fueron saqueadas y las otras no. Eh, pero Eli, como dices tú, llega a, a la tienda de, de Victoria's Secret y hay algo que le, eh, que la fascina, ¿no? Al, al, al ver el, el, la lencería en el escaparate. Y les platiqué del, del libro de este compañero porque una de las tesis más importantes, él se dedica a, a la cosmética, que es la filosofía de la apariencia física. Y una de las cosas más importantes que menciona en el libro es que tenemos que dejar de pensar en la construcción de la apariencia física dentro de la cual está la moda, eh, pero también tatuajes, este, retórica, o sea, absolutamente todo lo que tiene que ver con cómo aparecemos ante los demás. Tenemos que dejar de pensarlo como algo secundario y una de sus tesis y no puedo platicarlas todas porque que flojera no pero una de sus tesis justamente es que es que no es secundario sino que es algo primario en la medida en que eso es ser ser humano o sea no no eres no hay como una naturaleza del ser humano como pura y luego nos vestimos sino que el ser humano es ser humano porque se viste eh, por supuesto que hay un momento de supervivencia en el que pues, si te mueres no te no, puedes sí. vestir claro no pero pero una vez, una vez ya estando en, en, en una situación en la que puedes volver a ser ser humano, uh -huh. eh, la lencería o eh, la ropa uh -huh. o los lentes o cualquier expresión que ayuda a construirte como individuo singular se vuelve otra vez no solo importante, sino vital. ¿no? Uh -huh. O sea, es parte, es parte de tu vital y esa escena lo yo, yo creo que lo, que lo muestra maravilloso. Y entonces, una vez más, eh, por supuesto que tú y yo podemos pasarnos meses debatiendo sobre todas las fallas de las democracias liberales capitalistas, pero creo que en ese punto sí es, 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 es muy importante porque, porque sí, quizás son los regímenes que, que más han permitido el desarrollo de la, eh, de la identidad, ¿no? no? Y entonces tienes leyes, como tú dices, que, que, que las leyes lo dicen exactamente, pero esas leyes se ven en, o sea, Realmente, cuando los ves, es como en momentos como, como, como esta escena. ¿no? Sí. Ahí, ahí adquieren visibilidad. Y libre desarrollo de la personalidad, hablar de derechos humanos, que nos llevan los estados. De democráticos, en el estado, estado de Derecho, en un sistema democrático. No podemos hablar de derechos humanos en un Estado donde no puedes ejercer tus derechos humanos en un Estado donde no, no existe la democracia. ¿no? Y porque más es facilísimo, bueno, no, no es facilísimo, me van a matar, ¿verdad? Pero digamos, es fácil denunciar libertad, como eh, libre, desarrollo de, la, ¿Libre de desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la, de la personalidad. ¿no? Suena muy bonito. Y, y está muy bonito, no, sí. me, me van a cancelar. Eh, suena muy bonito, está muy bonito, pero entonces mi pregunta siempre es, ¿cómo se ve eso? y entonces no sé quizá tengas compañeros y eh, compañeras en el derecho que piensen que el libre desarrollo de la de la personalidad primero que nada es algo interior o mental ¿no? o sea como esta cosa interior de, de poder pensar lo que quiero de poder piensa, pensar quién soy y, y, y de poder determinar como interiormente y con libertad mi sexualidad etcétera pero pero lo simplemente lo que digo es que eso se ve de alguna manera y eso como se ve es con ropa, eso como se ve es con eh, espacios en los que claro. puedes eh, desarrollarlo, eso como se ve es en relaciones eh, de apariencia física con otras personas, ¿no? O sea, esos son los momentos en los que realmente adquiere visibilidad algo que quizá como enunciabilidad, ¿no? Claro. Derecho al libre desarrollo de la personalidad está increíble. Pero cuando lo juntas con, con, con su visualidad, sí, sí, sí. adquiere adquiere más potencia. ¿no? Y, y hay una síntesis ahí muy bonita que se puede resumir en esto, ¿no? en, en, en cómo se ven esas cosas que, que quizá desde el derecho se enuncian, tiene claro. una manera de verse. Y, y la idea sería que esa manera de verse fuera cada vez más democrática, es decir, que cada vez más personas tuvieran acceso a poder determinar cómo se ven claro. esas, esas cosas en su persona y en sus espacios. William, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por vamos a invitando. tener más espacios, más proyectos. Sí, nos faltaron más zombies. Sí, nos Marzo. faltaron más. <laughs> muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultural Derecho los martes. Los martes estamos en Radio y 96.1 FM en Derecho Derecho. Por lo pronto, que tengan buen día.